Bueno, amigos, ahí estás viendo cinco pájaros grises. Pues de los cinco, estoy pensando en retirar tres. Debajo del top, pájaro que tiene mucha fuerza, mucha voz. Le he puesto el tímpano, debajo del top. Ese lo voy a retirar. El de abajo para arriba, el segundo, que es el de Moña, ese que está cantando ahora. Y si lo quiere un amigo, pues se lo va a quedar un amigo. Ya son dos. Y de ahí para arriba, el de arriba del todo me lo quedaré. Y entonces del segundo y del tercero, uno sobra. Seguramente sea el segundo, es que no lo sé bien todavía, no los tengo bien visto a los pájaros estos. Uf, ese es tímpano. Creo que hay por ahí algún gris más. Ahora miraré. Tengo que quitar pájaros porque si no, aquí a este ritmo me dan a mí. Yo iba a decir la uva, no, porque la uva falta poco para la uva. Me dan las peras. Las peras sí me dan. Entonces tengo que quitarme la manta de la cabeza y tener menos. No sé cómo decirlo. Pues de abajo un pájaro me gusta, tiene un bozarrón. Mirad qué nota hace. Más nítida, es más clara. Tiene una voz. Si le he puesto el tímpano. Mira, el Moña. Ese se lo va a llevar a un amigo seguramente. Si lo sigue queriendo, le dije que no, pues se lo lleve. Yo tengo muchos pájaros donde elegir. Pues le digo que tengo que liarme y que me dé menos lástima y largas pájaro. Sí, sí. Segundo de arriba para abajo, también un pájaro, que bueno, lo que hace lo hace bien. Ese tímpano. Segundo. Que si empieza a escuchar los pájaros es peor. Mira el tímpano. Thank you.
Pues nada, tengo decidido. Los dos de abajo. Primero creo que también me lo quedaré. El primero es que... Hostia, ojalá el segundo. El primero es el nieto de... del MacGregor. Por eso me lo quedo. También el pájaro. Tengo que escucharlo con más detenimiento. Y ese mejor también me lo quedo. Del medio. ¿Veis? Ese del medio. El encima también me gusta el segundo, pero... no puedo quedarme con todo. Entonces seguramente quite el segundo, cuarto y quinto de esos cinco pájaros. Española tiene el tímpano. Uy, ¿cuál ha sido ese? Tengo un verde aquí en mi izquierda, que es que me lo he bajado ahora abajo. Me he bajado un verde y dos píos. Que también cantan bien. Ahí va el tímpano. Está encelado, viene encelado. Ahí va otra vez. Eso vino de MacGregor, que canta poquito y está empezando ahora. Es más tardío, está empezando ahora a arrancarse. Ya el segundo. Pájaros que están bien, ¿qué queréis? Uno está más completo que otro, pues bueno. Todos no salen iguales, criás con ellos. Española. Bueno, pues eso ya lo voy a marcar. Segundo, cuarto y quinto, y no me arrepiento. Y si no, no me lío yo. Yo tengo muchos pájaros ya que he seleccionado. Y esto pues también me quedaría el tímpano, me quedaría, el demonio también me lo quedaría.
segundo, si es que me quedarían todos los pájaros. Pero bueno, no puedo, entonces voy a marcarlos ya como casos para hacer envío, esos tres. Y el moña ya está. Ahora contactaré con el que lo quería, un amigo, y si lo sigue queriendo, el otro día le dije que no, que me lo quedaba, se lo lleva a él. Que no son ninguno más los pájaros, lo que pasa es que hay pájaros que ahora mismo pues ahí están cantando más y pájaros que están cantando menos. A lo mejor los cambios de sitio de altura y se transforman los pájaros. El que menos canta ahora lo cambias de lado y canta más. Bueno, venga, lo dicho.